GAFA TV, tu canal online, presenta pensamiento crítico, pluralidad de voces, miradas, oídos y verdades desde la cotidianidad, la academia, la política, la economía, la sociedad y la cultura para construir conceptos y propuestas transversales e incluyentes. Sean bienvenidos a Pensamiento Crítico. Amigos de GAFA TV Ecuador, tengan ustedes muy buenas tardes. Gracias por estar pendientes de Facebook Live de GAFA TV Ecuador con Pensamiento Crítico, el segmento de entrevistas de nuestra plataforma digital. Esta tarde nos acompaña Ismael Quintana, él es abogado constitucionalista. Vamos a tratar la corrupción que rige en nuestro país y la violencia. Son alarmas que hacen temblar, yo creo, que a todo el país. Para eso tenemos, como todos los días, a nuestro compañero Fernando García. Fernando, bienvenido, buenas tardes. Gracias, Galo. Gracias a los amigos que nos siguen a través de esta plataforma en Ecuador y en el mundo. GAFA TV Ecuador presenta Pensamiento Crítico, un espacio de diálogo para escuchar, para sacar unas reflexiones, verdades, puntos de vista, opiniones y voces de la gente que está interesada en el país y en la solución de sus problemas. Esta vez saludamos al doctor Ismael Quintana. Él es abogado, es constitucionalista, él es de la Universidad Católica del Ecuador, es académico y en libre ejercicio profesional. Doctor Quintana, mucho gusto, gracias por aceptar este diálogo, bienvenido. Buenas tardes, Galo, un gusto estar con ustedes y con todos los amigos de GAFA TV. Muy amable, gracias. Una pregunta de cajón, diría yo, una pregunta necesaria. ¿Cree usted, como abogado, como constitucionalista, como ciudadano simplemente, que el operativo que se dio para capturar, para aprender, para detener al señor Abdalá Bucaram, ese show mediático, ¿Da lugar en este país, por favor, doctor Quintana? A ver, ahí yo creo que hay que separar las cosas. Aquí no está en tela de duda ni de discusión la competencia constitucional que tiene Fiscalía en tanto ente rector de la acción penal pública, pues de investigar y perseguir el cometimiento de posibles delitos. O sea, para eso tenemos constitucionalmente una Fiscalía. Así que un allanamiento es una situación normal dentro de un Estado de Derecho, es una diligencia previa a iniciar procesos penales. Ahora, eso es una cuestión, es decir, nadie discute que Fiscalía, si tiene indicios, si tiene presunciones de que el señor Bucaram o cualquier ciudadano o persona dentro del Ecuador ha podido haber cometido posiblemente un delito, pues solicite al juez competente las órdenes de allanamiento respectivas para, y en este caso, allanar o entrar a un domicilio, detener con fines investigativos al ciudadano y además recabar elementos, indicios que más tarde podrían transformarse en pruebas. Eso no está en discusión. Pero cuando uno va a realizar un procedimiento de estos, una diligencia, este llamado allanamiento, hay que cumplir algunos mínimos requisitos legales que no salen del aire, que están regulados en la ley. Y respecto al caso Bucaram, pues vimos ayer un exceso, ¿no? Lo de ayer es un exceso, porque fíjese usted que se arma un allanamiento con un pelotón de miembros de la Policía Nacional que ingresan al domicilio del expresidente Bucaram con ametralladoras, como si se tratara de que fueran a detener a alguien que está en un eventual riesgo de fuga, y en realidad se trataba de una persona, primero, de casi 70 años de edad, que ya tiene medidas cautelares en su contra, que porta el grillete, que la policía sabía perfectamente dónde estaba porque porta el grillete, que se presenta todos los días ante la fiscalía en cumplimiento de las medidas cautelares que le han dado dentro de otros procesos penales en los que este ciudadano, el expresidente, está involucrado. Entonces, la conclusión de esto es, era necesario armar todo esta parafernalia, llamémosle así, del allanamiento para llegar al mismo punto en el que el señor Bucaram se encontraba ayer, que es el arresto domiciliario, porque la gran pregunta es, ¿para qué hiciste esto? Si todos sabíamos
que por disposición constitucional y el propio Código Orgánico Integral Penal, ningún juez está permitido otorgar prisión preventiva a una persona mayor de 65 años. Está prohibida la prisión preventiva y el juez tenía la obligación de dar arresto domiciliario. Entonces, vea, creo que se podía hacer el allanamiento como una persona, como autoridades civilizadas que obran dentro del Estado de Derecho. Timbrar, tocar la puerta, timbrar, decir, señor Bucaram, somos de la Policía Nacional, venimos con el fiscal tal, y usted nos va a acompañar en este momento porque ha sido requerido por fiscalía para realizársele o va a comparecer usted a una audiencia de formulación de cargos. Pero hacer todo esto, exponer, perdóneme, y con esto acabo, exponer, que es lo más grave, la intimidad, la privacidad, incluso de personas que no tienen nada que ver con la investigación que lleva a cabo fiscalía, es violatorio de los derechos a la intimidad, que también están reconocidos en la propia Constitución. Entonces, lo de ayer es un exceso, más allá de que el clamor ciudadano podría responder al hecho de que, bueno, la familia Bucaram no es santo de la devoción de muchos en el país, yo me incluyo, a mí no me gusta, no me agrada el señor Bucaram, pero por más impresentable que pueda ser una persona, titular de derechos fundamentales es, y en ese sentido es en el que todos exigimos que las autoridades obren. Sí, doctor Quintana, porque es sorprendente que se haya filtrado un camarógrafo, dice la ministra de Gobierno, decía ayer en una entrevista que va a averiguar o ha enviado un oficio al comandante de la policía a averiguar por qué se ha filtrado un camarógrafo de un canal importante de este país, ¿verdad? Qué raro. Otra cosa, el asunto de verle en calzoncillos al presidente o al expresidente Bucaram, a sabiendas, como usted dice, que ya era previsto, por más delito que haya cometido, no podía ser encarcelado. No podía ser encarcelado definitivamente. En este caso diríamos que de reo el señor Bucaram pasa a víctima y pasa a candidato. ¿Qué le parece a usted? Es que esa es la historia de nuestro país. Lamentablemente, cuando tenemos autoridades que obran, por decirlo menos, con poco tino, con poco tacto, y que en vez de hacerle un bien al país, en vez de hacerle un bien a la memoria colectiva, porque acá se trata de que la gente se acuerde, pues precisamente, de que en el pasado hubo malos gobernantes, hubo gente indelicada con los recursos públicos y que pues esa gente ahora quiere volver al poder. Pero yo decía ahora en la mañana en otro espacio de entrevistas que la gran equivocación, el tamaño error que cometen ayer el Ministerio de Gobierno con Policía Nacional y en su parte Fiscalía General del Estado ha hecho que un muerto político reviva con aires de victimización, con aires de mártir. Porque resulta que hasta hace 2 días una persona que no tenía, no sé, le voy a soltar un número, 3-4% de apoyo en una votación popular, hoy no sé cuánto tenga gracias a este chiste, a esta gracia de las autoridades que obraron ayer en ese allanamiento. Y además a eso agréguele que nosotros tenemos normas como la Constitución ecuatoriana y como nuestra ley electoral, que toleran y permiten que, por ejemplo, personas que están llamadas a juicio penal o que están vinculadas a un proceso penal, como es el caso del expresidente Bucaram, pues participen de procesos electorales en calidad de candidatos. Porque aquí la gente debe recordar que hasta la Constitución del 98, quienes eran llamados a etapa plenaria, lo que hoy conocemos como etapa de juicio penal, si eran inhabilitados para participar en elecciones, la Constitución prohibía a esta gente presentarse a una candidatura a elección popular. Viene la Constitución de Montecristi, la elaborada por el correísmo, y esa Constitución elimina esta inhabilitación, y entonces ahora, viva la fiesta, cualquier ciudadano que va a estar llamado a un proceso penal sobre el que existe dudas de que ha cometido un delito, pues ese ciudadano puede participar. Y a eso agréguele, y con esto acabo esta parte, que el Código de la Democracia de 2009, hecho también por el correísmo, porque ahora me encanta que el correísmo se queja de estas cosas cuando las normas que están aplicándoseles ahora son normas... Le da inmunidad. Ese Código de la Democracia en el artículo 108 impide que a los candidatos, una vez inscrita la candidatura, se les, uno, se les procese penalmente y dos, se les prive de la libertad mientras pende la inscripción de la candidatura y la proclamación de los resultados electorales. Entonces, conclusión de esto, tenemos un expresidente que tiene una colección de procesos penales en su contra, mal o bien, olvidándonos del error de ayer del allanamiento y de lo mal que se hizo en la forma, no nos podemos desviar de que hay procesos penales en contra de este caballero y que este señor lo que pretende es usar la candidatura con la finalidad de
esquivar la administración de justicia, evadir las responsabilidades penales que se le están imputando y adquirir una inmunidad. Eso es lo que busca el señor Bucaram. Lamentablemente, yo creo que habrá que hacer una lectura muy tinosa. Puede haber trasfondos políticos, trasfondos electorales o venganzas personales, que mismo habrá. En todo caso, el señor Bucaram pasa de reo, de casi ignorado ya por todo su historial, ahora a ser una víctima y a tener a lo mejor alguna posibilidad. Y de no tenerlo, pero por lo menos acogerse a lo que dice el Código de la Democracia, a tener una inmunidad mientras dure el proceso electoral, lamentablemente. En todo caso, el país conoce a la familia Bucaram, ¿sí? El país conoce a la familia Bucaram, el asunto de la política un negocio, no solamente de los Bucaram, sino de muchos políticos en nuestro país. ¿Usted qué cree que va a pasar? ¿Cuál es el futuro de Bucaram políticamente hablando? Bueno, el futuro inmediato es ahora, el señor tiene unas medidas cautelares en su contra, está en 3 procesos penales en etapa de instrucción fiscal. El futuro inmediato es entonces que si Fiscalía logra recabar elementos suficientes pues para sustentar un dictamen acusatorio, será convocado a las audiencias respectivas en cada uno de estos procesos penales para que se formule el respectivo dictamen. Por supuesto, si no hay elementos para acusar, se dictará o se emitirá un dictamen abstentivo. Pero digamos que el expresidente Bucaram es sometido a un dictamen acusatorio. Vendrá la etapa de juicio, será procesado, será juzgado, veremos, porque hasta aquí, por disposición de la Constitución, mientras en su contra no exista una sentencia de condena ejecutoriada, el señor sigue siendo inocente y debe ser tratado como tal. Él y cualquier ciudadano que está involucrado en un proceso, en una investigación penal, eso deriva de la propia Constitución y de instrumentos internacionales de derechos humanos. Así que el futuro inmediato que yo le veo es un expresidente involucrado en varios procesos penales. Tal vez Fiscalía incluso inicie otras investigaciones porque se dice que hay otros delitos conexos con este de delincuencia organizada que se está investigando con este presunto posible delito. Pero en medio de eso, pues el intento de él, de hecho yo veía en redes sociales que él ratificaba que el 21 de septiembre, es decir, en un mes, el caballero se apresta a inscribir su candidatura en el Consejo Electoral. Ahora, ahí sí hay que analizar una cuestión que hay que desmenuzar, porque si bien es cierto, el expresidente de la República, Bucaram, no tiene inhabilitación constitucional para inscribir candidatura a elección popular, porque en su contra no pesa sentencia de condena ejecutoriada ni por cohecho, concusión, peculado, enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias, asociación ilícita, ni hay sentencia ejecutoriada de condena en general por cualquier delito que haga que sus derechos políticos se suspendan. Las disposiciones reglamentarias que ha dictado el Consejo Nacional Electoral respecto a la calificación de candidaturas le impediría eventualmente a él inscribir la candidatura en el Consejo Electoral. ¿Por qué razón? Porque el reglamento de inscripción de candidaturas del Consejo Nacional Electoral obliga a que la candidatura se inscriba de modo personalísimo, físicamente, en el Consejo Nacional Electoral, en el caso de candidaturas a dignidades de elección popular en circunscripción nacional, presidencia, vicepresidencia de la República, asambleístas por la circunscripción nacional. Eso le obligaría al expresidente Bucaram a salir de su domicilio. Y recuerde usted que él está guardando arresto domiciliario. Si él sale de su domicilio y viola la medida cautelar de arresto domiciliario, tendría ahí sí que ser revisada esa medida cautelar y el juez competente tendría que dictarle prisión preventiva por haber incumplido la medida cautelar. Entonces, sí va a tener en lo inmediato una complicación por norma constitucional, no por norma legal, sino por esta norma de carácter reglamentario. Entonces, veremos cómo se zanja ese problema, porque ya hoy escuchaba a los vocales del CNE decir que bueno, que sí se puede inscribir personalmente la candidatura en el Consejo Electoral o en las delegaciones provinciales, pero también se lo puede hacer de modo virtual. Entonces, no sé si tal vez le den la facilidad al caballero de que inscriba su candidatura en modalidad virtual, pese a que, insisto, el reglamento que ellos mismos han aprobado hace semanas nada más obliga a hacerlo de modo personal,
Por eso es que muchos hemos señalado que incluso en el caso del expresidente Correa, una candidatura es muy complicada, no solo por el tema sobornos, sino porque tendría que venir acá al país a inscribir la candidatura vicepresidencial que él dice que quiere inscribir, que a mi juicio no puede, y si es que no hay sentencia de condena ejecutoria en su contra, una candidatura por la circunscripción de la Asamblea Nacional, circunscripción nacional, salvo el caso de que sea una candidatura por circunscripción del exterior, en cuyo caso puede hacerlo, dice el reglamento, en la respectiva legación consular en donde se encuentre. Estamos conversando esta tarde con el doctor Ismael Quintana, él es abogado constitucionalista. Doctor Quintana, le rogaría un poquito, a ver si abreviamos un poquito la respuesta para ir desarrollando. Como decía en antes, la conducta de la familia Bucaram no es desconocida. Él regresó al país después de 20 años de estar en Panamá, autoexiliado. No vino porque fue absuelto, porque fue declarado inocente, sino porque se terminó el periodo para ejercer la acción penal correspondiente. En todo caso, el señor Bucaram exactamente regresó al país 24 días después de la posesión del presidente Moreno. El 24 de mayo de 2017 se posicionó el licenciado Moreno como presidente y a los 24 días, el 16 de junio, regresó el señor Bucaram. Antes de eso, ya el electo presidente, el señor Moreno, el señor asambleísta nacional, José Serrano, con el asesor presidencial, Eduardo Mangas, se fueron a Panamá. Esos son los antecedentes mediatos que hay entre el gobierno de Moreno y el señor Bucaram. ¿A qué se fueron? ¿Qué lectura hace usted de ese tipo de circunstancias, de situaciones que es el antecedente de lo que está pasando ahora? Bueno, yo no le puedo decir porque pues yo no estuve en ese viaje, no estuve en esa reunión. Lo único que le puedo decir es que hay un asambleísta, que es el exministro Serrano, que ha reconocido públicamente que efectivamente viajaron a la ciudad de Panamá a conversar con el expresidente Bucaram. ¿Qué se dialogó en esa reunión? Sabrá solo Dios y sabrán los que estuvieron en esa reunión. Lo único que yo le puedo decir es que me parece, por decirlo menos, raro el hecho de ese viaje, porque yo no sé qué se pudo haber pactado en términos políticos, porque claro, el Bucaramato, el PRE o lo que ahora se llama Fuerza Ecuador, FE, que también me parece que ya ha sido eliminado del registro de organizaciones políticas, no me acuerdo. No, habilitado, está habilitado. Está habilitado, perfecto. Pues tiene muy pocos legisladores, de hecho tiene un solo legislador, que es el caso de la señora Cuesta. Entonces, pues no sé de qué necesitaban de apoyo político por parte del Bucaramato como para merecer un viaje de esas condiciones y pues traerlo de vuelta al expresidente Bucaram. Ahora usted recordará que también en el caso del expresidente Bucaram, por muchas razones, modificaciones constitucionales, cambios de código penal, código de procedimiento penal, las causas penales que se habían iniciado en su contra ya habían prescrito, así que él ya no tenía ningún problema de carácter judicial para retornar al Ecuador. De hecho, por eso él retorna. Que ahora está inmiscuido en estas otras cuestiones donde hay estas acusaciones, estas dudas, al menos hasta aquí, respecto de estas cuestiones de los insumos médicos, este supuesto y comentado reparto de entidades hospitalarias, ese tipo de cuestiones que entiendo yo, Fiscalía General del Estado está investigando, y que de haber responsabilidad en contra del expresidente Bucaram o cualquiera, pues entiendo yo que tendremos jueces lo suficientemente independientes, imparciales y competentes para juzgar esta cuestión. Yo no me aventuro a decir si es que hubo o no hubo un pacto o un acuerdo político, porque le insisto, yo no he estado en ninguna de esas reuniones. Lo único que yo le puedo decir es lo que he escuchado de boca de él, del asambleísta Serrano, que es quien ha señalado y afirmado categóricamente que sí, que el presidente Moreno les pidió viajar a Panamá para reunirse con el expresidente Bucaram. Esto es lo único que yo le puedo comentar. Fue una representación, una delegación oficial en todo caso, ¿verdad? Pero hay otra pregunta. Usted decía el asunto de los casos en los que está involucrado el señor Bucaram, el asunto de medicinas, el asunto de tráfico de armas, el asunto de tráfico de objetos patrimoniales, ahora el asesinato del ciudadano israelí en la cárcel el pasado sábado 8 de agosto. Pero la gente se pregunta,
el reparto de hospitales y todo ese tipo de corrupción no aparece por arte de magia, tiene que haber alguien, es decir, la otra punta del ovillo. De la otra punta del ovillo se apunta pues a gente del gobierno, se habla mucho de la señora ministra de gobierno, pero no hay ninguna acción, no están procesados ninguna de ellos en la fiscalía por estos casos. Usted como abogado, usted como constitucionalista, ¿qué opinión tiene al respecto? Bueno, que ojalá le acostumbre a la política y a la jurisdicción del doble rasero. Es decir, que acá se investiga a unos y a otros no. Porque a mí me encanta, yo le debo decir, saludo y felicito hasta cierto punto la labor que hace la doctora Salazar en la fiscalía. Pero no quisiera que esa labor se quede solamente en el un lado. Es decir, si es que acá se va a investigar un supuesto reparto de hospitales o actos de corrupción en la venta de insumos médicos, de bolsas para cadáveres, de mascarillas, de lo que sea, o de cualquier otra naturaleza, pues si aquí hay alguien que se benefició probablemente de estos repartos o de estos acuerdos fuera de la ley, quiere decir que hay alguien dentro del gobierno que entregó estas instituciones o que direccionó para X o A o B empresa los contratos de insumos médicos, y eso tiene que investigarse. Esperaría yo entonces, por eso le hablaba del doble rasero, de que aquí no caigamos en el tema de la selectividad y que se tenga que investigar e imputar las responsabilidades a quien corresponda. Yo no soy quien para lanzar una acusación en contra de nadie, ni en contra del señor Bucaram, ni en contra de la ministra de gobierno. Esos son cuestiones que le corresponde investigar a fiscalía. Sí hay dedos que señalan a la ministra de gobierno, y creo que en todo caso, en un estado de derecho donde aplican los principios, entre otros, de responsabilidad en contra de los funcionarios públicos, por supuesto que si fiscalía encuentra elementos que ameriten abrir una investigación contra la ministra de gobierno o contra la autoridad de gobierno que sea, pues en un estado de derecho eso debe ocurrir. Por básico y elemental respeto al principio de juridicidad. No podemos tolerar en un Estado de Derecho que las autoridades violen la ley. Y si hay alguna autoridad que violó la ley por haber posiblemente cometido un delito, para eso se supone que tenemos Contraloría, para eso se supone que tenemos Fiscalía, y tendrán que perseguirse los delitos que deban investigarse, por supuesto. En todo caso, porque nosotros recordamos, y usted también debe recordar, aunque es un abogado joven, que se hablaba mucho en la década de los 80, de los 90, que la justicia estaba en manos de los socialcristianos, del ingeniero Febres Cordero. Luego, ya en la época del correísmo, se hablaba pues que Correa metió las manos en la justicia, y lo dijo públicamente. Ahora, bueno, también usted está diciendo ese doble rastrero, ¿no es cierto? Daría también dudas de que la justicia también está manejando. Y ahora mismo se dice que la justicia está y la fiscalía están con calendario político y electoral en mano. ¿Qué le parece? Bueno, yo no sé si la fiscalía está y la justicia está con calendario electoral en mano. Yo lo único que he visto es que se ha investigado un delito, supongo que se refiere al caso Sobornos. Ese delito ha sido procesado. Y yo no puedo dar mayor comentario respecto a los pormenores del proceso, porque yo no estoy dentro de ese proceso, no soy abogado, no he visto el expediente. Yo me he informado sencillamente por lo que los medios de comunicación, ustedes, pues nos brindan a la ciudadanía. No sé si en el transcurso de este mes los recursos de casación en el tema sobornos van a ser resueltos. Lo único que sé es que de ejecutoriarse una sentencia de condena en contra del expresidente Correa o cualquiera, pues van a producirse unas consecuencias, sí, de carácter político y electoral, básicamente producirse algunas inhabilitaciones previstas en la Constitución, pero esas son las consecuencias de, primero, haber hecho, porque en esto hay que recordar, no es que aquí al expresidente Correa se le está aplicando la norma porque sí, primero, esas son normas que él mismo hizo. ¿Quién hizo la Constitución? Él. ¿Quién hizo la ley electoral? Él. ¿Quién hizo el Código Orgánico Integral Penal? Él. Con sus mayorías aplanadoras en el Parlamento y con su constituyente de bolsillo en Montecristi. Así que quejarse de las normas que tú hiciste cuando se te están regresando por tus actos de corrupción, eso es asunto tuyo. Que ya no puedas participar en la política electoral como candidato, eso es muy asunto tuyo. Nadie te mandó, porque hasta aquí yo lo único que le puedo decir es que hay una sentencia de segunda instancia que le condena por delito de cohecho.
Entonces, por lo tanto, el señor es un procesado hasta ahora con una condena, no en firme, por supuesto, y por lo tanto, hasta aquí el señor Correa todavía sigue siendo inocente. Todavía sigue siendo inocente. Pero, doctor Quintana, si aquí detrás de esto hay un calendario electoral o hay una razón electoral, eso sabrá explicar la fiscal general del estado. Sí llama la atención la celeridad con la que el proceso se ha llevado, porque otros casos no reciben el mismo tratamiento, eso sí es verdad, y pues bueno, deja una duda al menos respecto a la rapidez con la que se ha llevado el proceso, pero si usted me pregunta, pues las cosas se han hecho dentro de los tiempos que establece la ley. Doctor Quintana, ¿qué futuro le ve usted a la casación? ¿Cree que ese último recurso que apelaron los correístas y todos los que están involucrados en el caso de sobornos desde alcance hasta y que sobrepase la convocatoria de elecciones? A ver, el recurso de casación es un recurso, primero, extraordinario, y cuando digo extraordinario, para que quienes nos ven y nos escuchan entiendan, quiere decir que no es abierto, no es absoluto. Hay unas causales que hay que justificar cuando los abogados interponemos esta clase de recursos que están taxativamente previstas en la ley, en este caso en el Código Orgánico Integral Penal. Por lo tanto, el Tribunal de Casación no va a poder, por ejemplo, pronunciarse sobre los hechos del caso o entrar a valorar la prueba que ya fue actuada y practicada y valorada en las etapas anteriores e instancias anteriores del proceso. El Tribunal de Casación se fijará entonces solamente si es que el fallo de apelación ha violado la ley, o los jueces al dictar el fallo han interpretado erróneamente la ley o la han aplicado indebidamente, que son las tres únicas causales por las cuales cabe el recurso de casación en materia penal. ¿Qué es lo que debería ocurrir? Pues ahora inmediatamente un pronunciamiento sobre el cumplimiento de los requisitos formales de este recurso de casación. Y ahí abrimos algunas probabilidades, porque podría ser que el Tribunal de Casación estime que todos, uno o algunos, o ninguno de los recursos de casación cumple con los requisitos formales y por lo tanto inadmitirá los recursos de casación. Y en ese caso la sentencia ahí sí que causa ejecutoria y las condenas se tienen que ejecutar. Por lo tanto, en ese caso, respecto al expresidente Correa, la inhabilitación se cumple. Pero también puede ser que los recursos se admitan al trámite y entonces hay que sustanciarlos. Se llamará una audiencia de estrado, se escuchará a las partes, se escuchará a la fiscalía y el tribunal tendrá que dictar ahí sí una sentencia. Con esa sentencia, pues tenemos dos opciones. O aceptamos el recurso de casación, con lo cual el estado de inocencia de los procesados queda ratificado, o desestimamos en sentencia el recurso de casación, con lo cual se confirmaría la sentencia de apelación y estaríamos en el mismo efecto. Se ejecutaría la sentencia, se tiene que ejecutar la condena y se producen, si usted quiere, respecto de los interesados en el tema político, las inhabilitaciones respectivas, porque estamos frente a un delito de cohecho y la Constitución, en el artículo 113, número 2, inhabilita perpetuamente a presentar candidatura a dignidad de elección popular a quien ha recibido esta clase de condenas ejecutoriadas por delito de cohecho. No me puedo yo adelantar al futuro de estos recursos porque yo no soy el juez, no he visto los recursos, no conozco los pormenores del proceso. Esperaríamos que en el transcurso de este mes se resuelvan los temas, porque en el mes de septiembre ya empezaría la inscripción de candidaturas. Si es que la condena se llegue a ejecutoriar, si es que hay condena primero, porque si se ratifica la condena y esta se llegue a ejecutoriar antes de la fecha de inscripción de las candidaturas, estamos frente a un caso de inhabilitación constitucional perpetua para presentar candidatura a elección a cualquier dignidad de elección popular. En todo caso, retomando lo que usted decía en la pregunta anterior, los correístas se pegaron un tiro en el pie, pues con la Constitución de Montecristi, con las leyes, con los reglamentos que impusieron, porque ellos creyeron que van a gobernar 300 años, pues verdad, o sea, calcularon mal, y de ahí el reloj y el calendario político del correísmo fracasó completamente. Vayamos terminando, unas inquietudes rápidas. ¿Usted sí. ¿Qué piensa usted respecto, por ejemplo, a la institución, a la función del Estado que hace las leyes y fiscaliza en la Asamblea Nacional con 3 y 2 por ciento de respaldo y de credibilidad? La gente puede creer en eso, y las leyes que este país necesita puede estar haciendo una institución de esa calaña, de esa calidad. Sí, a ver, primero, realmente, por eso es que cuando uno está en el poder
no tiene que hacer las normas, las leyes, las constituciones pensando en el beneficio propio, pensando en el beneficio de quien ejerce el poder político de turno. Las tiene que hacer actuando con sentido nacional, por razones de orden público, cuidando el bien común y pensando en el bienestar del país, no en el bienestar de una agrupación política, porque resulta que el día de mañana o pierdes el poder o te clavan el puñal por la espalda, como es en el caso de Ecuador ahora, y resulta que las normas que tú hiciste con dedicatoria para cierta gente hoy se te están aplicando a ti y eso no te gusta. Entonces, esa es una cuestión que el correísmo tendrá que aprender. Lo otro, sí, ayer veíamos con el tema de Cedatos, que ofrecía una información sobre la aceptación o la aprobación de la gestión del Parlamento y de la credibilidad de la palabra de los legisladores. No es novedad, estamos frente, yo diría, desde que tengo uso de razón, frente al peor Parlamento de la historia del Ecuador. No creo que hayamos tenido un Parlamento tan desastroso en su gestión como este, tan corrupto también, ¿no? Las leyes que ha aprobado y la ausencia de fiscalización verdadera, que es otra de las tareas que la Constitución le encarga al Parlamento, como por algunos de sus integrantes. Yo no voy a meter en el saco a todos los legisladores, porque hay honrosísimas excepciones de gente de todas las líneas políticas, gente decente y honesta en ese Parlamento. Lamentablemente no son todos. Gente metida, usted está viendo, en diezmos. Gente metida en contratación pública trucha, perdóneme que use esa palabra tan coloquial. Gente que ha traficado puestos en el sector público, ligada igual al tema de la contratación pública. Gente que se ha beneficiado de carnés de discapacidad. Esto es lo peor, es lo más miserable que un político puede hacer. Cuando usted tiene gente que sí necesita ese beneficio del carné y que lleva años penando en el CONADIS, penando en el Ministerio de Salud, para que la autoridad competente le entregue un carné a un hijo, a una madre, a un tío, a un sobrino, a un esposo, que verdaderamente necesita esos beneficios y esos derechos que la Constitución y la ley entregan a este grupo de atención prioritaria. Y resulta que usted tiene un legislador que se ha dedicado a señalar con el dedo a todo el mundo, pero que el año anterior, en un mes y medio, saca un carné de discapacidad para importarse una camioneta para el negocio privado que él tiene, cuando la Constitución impide a los legisladores ejercer otra actividad privada. Y esa es la gente que legisla, y esa es la gente que fiscaliza, y esa es la gente que señala con el dedo bajo este velo, perdóneme, ridículo e innecesario de la inmunidad parlamentaria al resto de personas. No nos merecemos como ecuatorianos. Y el reparto de los hospitales le faltó. No, por eso le decía, el tema de la contratación pública, el tema de los repartos de instituciones públicas, donde esta gente está metida. Vea cuántos legisladores han sido en las últimas semanas llamados a rendir versión. El señor Azuero y los señores estos de las bancadas del BAD y del BIN, los famosos independientes. Pero sí, por supuesto que como ciudadanos tenemos el derecho de exigir que quienes están en el Parlamento cumplan con su tarea, sean honestos y dejen de robarle al Estado. Pero también aquí un alón de orejas para la ciudadanía. Aprenda a elegir. Estamos a meses. A propósito, doctor Quintana, para concluir ya este diálogo y gracias por su presencia. Entonces, las elecciones del 2021 son un reto en contra de la corrupción, en contra de la inoperancia, en contra de todos esos elementos y pensando que la política debe volver a sus fueros de servir, de buscar soluciones, de buscar la felicidad de la gente. Ese debería ser el propósito de la política y el propósito de los políticos, y no hacer lo que están haciendo, enriqueciéndose y corrompiendo más a la sociedad ecuatoriana. Un mensaje final para concluir, Amparo. Vea, creo que los ecuatorianos tenemos una memoria tan corta que cuando nos roban en abundancia no nos quejamos, porque sacamos el clásico eslogan de que no importa que robe porque está haciendo obras, ¿ya? Entonces parece que la corrupción no nos duele cuando hay plata o hay recursos públicos en abundancia. Pero en épocas como las de ahora, donde usted tiene una calamidad pública fruto de una pandemia, crisis sanitaria, a lo que se agrega una crisis económica muy, muy fuerte, arrastrada por muchos factores, factores de malos manejos de gobiernos anteriores y del mal manejo de este gobierno también, y de muchas otras cosas más, pues ahora sí nos duele la corrupción. Por eso es que ahora todos estamos atentos. El sobreprecio en las mascarillas, el reparto de hospitales, nos duele la corrupción. Y espero con esto, don Fernando,
espero que entonces la lección sea aprendida por todos nosotros, porque nuestra gran responsabilidad y nuestro gran reto en 2021, si es que Dios nos da vida y salud y salimos adelante de esta pandemia y podemos ir a sufragar en las urnas en 2021, Dios quiera que así sea. Yo soy muy creyente, así que perdóneme que mencione a Dios. Lo hagamos con responsabilidad. Vote por la gente que le ofrezca cosas en beneficio del país, pero cosas tangibles, no por la bailarina, no por el cantante, no por el futbolista. Esa es la gente que luego llega al parlamento y hace lo que estamos viendo: se reparte hospitales, cobra diezmos, roba en la contratación pública, se hace de carnés de discapacidad, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, para que de aquí en 4 años no nos estemos quejando de la mala participación de los políticos o del mal desempeño de las instituciones, sepamos elegir bien. Para terminar, muchas gracias, abogado. En todo caso, yo agregaría un tic: fijarse bien, coloquialmente, el rabo de los políticos, para que no tengan rabo de paja y para saber su pasado y nosotros recuperar la memoria. Esta ha sido la participación del abogado Ismael Quintana, constitucionalista, quien ha comparecido en Pensamiento Crítico desde día jueves 13 de agosto del 2020. Muchas gracias, abogado. Buenas tardes. A ustedes, un abrazo. Muy amable, señoras y señores, hasta aquí la entrevista de hoy en Pensamiento Crítico de GAFA TV. Volvemos mañana con un nuevo diálogo. Hasta pronto. Somos GAFA TV Online, desde Quito, Ecuador, para todo el mundo.